¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas, el análisis político y social de lo que pasa principalmente en nuestra localidad, pero sin desatender lo que ocurre en todo el resto del territorio de la provincia del Neuquén. Hoy vamos a estar hablando de la realidad del trabajador municipal. Hoy vamos a estar hablando de lo que pasa en el municipio de San Martín de los Andes, pero también vamos a hablar de la realidad sindical, vamos a hablar de lo que está pasando en ATE. Está en los estudios de Supercanal Segundo Andrade, el delegado de la Junta Interna Municipal de ATE aquí en San Martín de los Andes. Hubo ayer algunos inconvenientes en la confederal anual que hace habitualmente la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires. Esto tiene que ver con distintas posturas que hay hacia el interior del sindicato. Neuquén no es ajena a esa situación. Ayer hubo, bueno, disturbios. La Junta Interna Municipal de ATE aquí en la localidad repudió estos disturbios ocasionados en Buenos Aires. Pero también hay algunas cuestiones que queríamos charlar con Segundo Andrade respecto a lo que está pasando hoy en el municipio y algunas decisiones que ha tomado el Ejecutivo Municipal y que entiende la Junta Interna. Digo esto porque ayer estuvimos charlando con Segundo Andrade. No corresponden respecto a lo que tiene que ver principalmente con el convenio colectivo de trabajo. No vamos a perder mucho tiempo hoy en la introducción, vamos a comenzar con la entrevista, tenemos mucho para charlar y es por eso que hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta ya estamos charlando con Segundo Andrade aquí en los estudios de Supercanal en este nuevo programa de Entre Líneas en el que analizamos exclusivamente la realidad del trabajador municipal de San Martín de los Andes. Ya venimos. La vida, la violencia. La violencia es mala es cuando estás muy enojado. Me acuerdo cuando las personas están enojadas por la cara que llevan. No me gusta. No creo que la violencia pueda llegar a algo bueno. No me gustaría ser así. Una persona que vive gritando. Se enojan, empieza a decir un montón de cosas malas. Herís a la otra persona haciendo esas acciones. Peleas, insultos, maltratos. Si pudiese cambiar algo, cambiaría a la gente mala. Que no haya más violencia. Que dejen de hacerlo para que desde chicos aprendamos a ser buenos. Invertimos en deporte para vivir mejor. Con una gran bicicleteada, lanzamos el circuito de entrenamiento ciclístico con una pista peraltada de 2.500 metros
diseñada para competencias de nivel regional y nacional, que hoy es la más grande de la Patagonia. Una obra importante y un logro de una política de Estado para el deporte. Gestión Río Seco, para seguir creciendo. Si sos afiliado a UPCN, ahora podés comprar eso que necesitas con los beneficios de UPCN. Obtené órdenes de compras en todos los rubros: comercios, supermercados, materiales de construcción, farmacias, transporte y mucho más. Entérate en la delegación de tu localidad. UPCN. Sigamos construyendo juntos. Luis Kersi, Secretario General, Seccional Neuquén. Seguramente vos te diste cuenta. Estamos recuperando la belleza del arroyo Pocahuyo. Vos, yo y toda la comunidad disfrutando este nuevo paseo. Ayúdanos a cuidarlo. Municipio de San Martín de los Andes. Haciendo juntos, crecemos más. Bien, ya está Segundo Andrade aquí con nosotros en los estudios de Entre Líneas. Segundo, antes que nada, gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Hay mucho para hablar del municipio de San Martín. Sí, la verdad que la tarea sindical hay bastante. Y bueno, agradecerte por el espacio, ¿no? Bueno, algo de lo que pasó en Buenos Aires, y a modo de introducción y muy cortito, porque ayer estuvimos hablando, habíamos anticipado en la segunda edición de TVO Noticias, hoy vimos un compacto también de lo que fue la entrevista. Este tipo de situaciones hacia el interior del sindicalismo argentino ya no se tienen que dar más, ¿no? Este tipo de situaciones de violencia. Sí, obvio. Nosotros, aparte de repudiarlo, no tan solo lo repudiamos, sino tratamos de combatirlo directamente, en el sentido de decir que no tiene que existir más, ¿no? Creemos que debe existir, como dice nuestro estatuto, que la asamblea sea soberana y que realmente exista la democracia sindical, ¿no? ¿Cómo estamos en el municipio de San Martín? No sé, no, como que, a ver, en el último tiempo no ha habido muchas repercusiones respecto a los encuentros que están manteniendo, se está reuniendo en paritarias. ¿Cómo está funcionando el convenio colectivo? No, lamentablemente, obviamente, a pesar de que hubo en el último acuerdo salarial, en la conciliación obligatoria que pidió el mismo municipio, a pedido de la intendenta, se quedó acordado y está en el acta firmada en trabajo de que obviamente se iba a respetar el convenio colectivo de trabajo y se estimaba a las partes a seguir trabajando en el marco paritario, obviamente también, como lo indica nuestro convenio colectivo de trabajo, a través de la CIAP, cosa que lamentablemente no ha ocurrido, a pesar que lo ha firmado el Ejecutivo y consensuado en las partes en la discusión de la conciliación obligatoria. Nos encontramos con la sorpresa de que el Ejecutivo únicamente ha dilatado en un par de reuniones, pero sin concretar como corresponde en el marco del convenio. ¿Cómo funciona la CIAP? Para que la gente lo entienda, digo. Por allí ustedes lo tienen mucho más claro, porque es algo cotidiano. Algunos trabajadores municipales seguramente, o la mayoría, lo entienden. Pero, ¿qué significa la CIAP y cómo funciona en el? La CIAP es la que interpreta el convenio colectivo de trabajo, y obviamente esta CIAP tiene una particularidad, que es la única CIAP resolutiva y vinculante que hay en un convenio colectivo de trabajo en el país. Que obviamente se consensuó con el Ejecutivo en la discusión paritaria cuando se estaba conformando nuestro convenio colectivo de trabajo, porque así se entendía para poder discutir de buena fe y todo eso. Bueno, la CIAP tiene un rol muy importante que tiene que ver como es como un co-gobierno dentro de parte de los trabajadores
obviamente que hacer resolutiva y vinculante por ahí pasa desde un sumario administrativo hasta un ingreso o egreso. Claro, los concursos, por ejemplo, los concursos tienen que pasar por ahí, pasan las rotaciones, las subrogancias del onanigrama municipal de carrera, también pasa, debería pasar por ahí, cosa que no está ocurriendo, digamos, porque el Ejecutivo obviamente lo ha directamente lo ha desconocido. ¿Qué significa de carrera? De carrera quiere decir que hay un onanigrama municipal que lo pergenia y lo escribe y lo hace aprobar en el gobierno, y obviamente en ese marco está embarcada la carrera municipal, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con las jefaturas, tiene que ver con rotaciones, tiene que ver con todo el movimiento cotidiano dentro de la estructura municipal. Por ejemplo, no se puede nombrar un director de área, no se debería poder nombrar un director de área por decreto, debería ser a través de un concurso o pasar por la CIAP, eso es a través de concurso. Claro, es a través de concurso, y si no es por consenso, mientras se elaboran los concursos, por eso existen dos comisiones también. Ajá. Previo a la CIAP está están las comisiones de capacitación y seguridad e higiene y concurso y evaluación, ¿no? Que también donde están los miembros del Ejecutivo y los miembros de los trabajadores del gremios signatarios del convenio, en este caso ATI y UPCN, uh-huh. Que están legalmente inscriptos como corresponde y con personalidad gremial, que son los mandatarios del convenio. Entonces, desde ahí existe una oficina que obviamente que trabaja en conjunto con Recursos Humanos, debería trabajar en convivencia con Recursos Humanos. ¿Por qué y también debería? ¿No está funcionando eso? Porque tampoco está funcionando, digamos. Ajá. Ha sido, lamentablemente, Recursos Humanos ha tomado la decisión del Ejecutivo y hacerle caso omiso a lo que dice, en este caso, la intendenta, ¿no? ¿Cómo está compuesta la CIAP? La CIAP está compuesta por 5 miembros de cada lado. ¿5 del Ejecutivo y 5 de los gremios? Son habitualmente secretarios, ¿no? Son habitualmente los secretarios, obviamente políticos, que obviamente responden al gabinete. Uh-huh. Por eso es resolutiva y vinculante, porque lo que se decide ahí se sobreentiende que ya está hablado y son la gente de confianza del Ejecutivo, porque es donde está representado, digamos, el gobierno. ¿Y las reuniones paritarias son las reuniones de la CIAP? No, son dos cosas distintas. Una cuestión es la CIAP, y la paritaria, propiamente dicho, es cuando, por ejemplo, ahora se reabra, ya estamos en tiempo y de hecho ya estamos en condiciones. De hecho, ATE lo hizo, uh-huh. El pedido de apertura de paritaria para aquello que haya falta o que haya que agregar. En el convenio colectivo de trabajo, cada 2 años se reabren las paritarias, propiamente dicho, y obviamente cada uno nombra sus paritarios y se discute como si estuviera discutiendo el convenio. Y por otro lado van las mesas salariales, aparte. Las mesas salariales no escapan, por convenio colectivo de trabajo se discuten en paritarias, exactamente. Ajá, se discuten en paritarias. En paritarias. Pero también en reuniones paritarias donde se discute el funcionamiento del municipio, en definitiva. Esto que exacto, nos está diciendo. Que viene siendo la CIAP. ¿Sabes qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de abrir el libro, en definitiva, uh-huh. Y contarle a la gente de qué manera funciona, porque después nos vamos a meter de lleno en esto, pero lo interesante es que la gente vaya conociendo cuál es el funcionamiento y cómo está establecido en el convenio colectivo de trabajo. Vos en varias oportunidades has dicho que este Ejecutivo no quiere reconocer el convenio colectivo de trabajo. No, y lo seguimos sosteniendo y por eso estamos con denuncia de prácticas desleales hacia el Ejecutivo. Esa denuncia me jugó una mala pasada el subconsciente. Uh-huh. Esa denuncia en el ámbito del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, todo a través de la Subsecretaría de Trabajo. Obviamente, el convenio colectivo de trabajo es una ley, una ley nacional y también una ley internacional que está a través de la OIT, donde se ha aprobado en la legislatura provincial y obviamente ha adherido el Consejo Deliberante Local y también quienes son los veedores y que tienen que velar como árbitros sobre nuestro convenio colectivo de trabajo, la Subsecretaría de Trabajo. Hay 5 paritarios del. Paritarios, 5 integrantes de la CIAP del Ejecutivo y hay 5 sindicales. Exactamente. ¿Y que de ahí se divide entre los sindicatos o eso se establece? Se divide por porcentaje de acuerdo a los afiliados. Ajá. ¿Sí? De los gremios signatarios del convenio, que en este caso te explicaba que era ATI y PCN. Y de acuerdo a la cantidad de afiliados es la proporción
de miembros de CIAP que tienen que estar en la discusión permanente. Bien, ¿se reúne la CIAP? No, en este momento la CIAP se venía reuniendo semanalmente, todos los días jueves. ¿Con participación de todos? Con participación de todos, hasta finalizar el gobierno anterior. Sí. Y este gobierno tomó desde un primer momento no sentarse hasta que después, bueno, desde público conocimiento, a través de las discusiones salariales y a través del mandato de la Asamblea de los Afiliados de ATE, que han venido velando permanentemente por nuestro convenio colectivo de trabajo, que bien supieron discutir nuestro paritario, nuestro sindicato, logramos que se sentaran, pero obviamente sin resolución. Ha habido una decisión de este nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre, tal es así que creo que más de dos o tres actas no tenemos firmadas y nunca nombraron, su voluntad política nunca fue hacerlo funcionar. Tal es así que desde su comienzo empezaron con los decretos, tal es así que se ha denunciado y obviamente esta intendenta lo que ha resuelto políticamente junto con sus concejales, que son que llevan a referendo los decretos y que lo han aprobado, manejarse así, ¿no? Cosa que está mal. ¿Los decretos, estás hablando de la situación de las actas u otros? La situación decretos. De las actas y otros decretos más que tienen que ver con rotaciones, con el tema de las horas extras, con el tema de los concursos, con el tema de las evaluaciones que se hicieron el año pasado y que eso también ha generado un reordenamiento en escalafonario de acuerdo a la nueva carrera que también se sancionó también con el nuevo convenio colectivo de trabajo y obviamente por el lado que lo miren lo han violado permanentemente, no tan solo todo lo que está en el marco del convenio, ya sea carrera, concurso, evaluaciones, este gobierno ha hecho oído sordo y obviamente lejos está de quererlo resolver hasta algo muy sencillo que sería la ropa, que por ley, por constitución, etcétera, etcétera, dice que el empleador debe prever cada 6 meses la indumentaria a los trabajadores sin elección a quien se la quiere dar, sino que a todos los trabajadores y trabajadoras, cosa que no ha hecho. El administrativo también está por convenio colectivo de trabajo, en un momento también lo hicieron hasta público y en los acuerdos de las mesas salariales en lo que va del año, en la primera y segunda, de querer resolverlo, no lo han hecho. Así que del lado que lo miren están violando permanentemente el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué otras cosas dice el convenio colectivo de trabajo y que hoy no se están cumpliendo en San Martín? Y dice muchas cosas, yo te hablaba recién de la indumentaria, de la capacitación, el tema de la salud y seguridad e higiene. Todas esas cuestiones no se cumplen, inclusive tienen un técnico contratado, inclusive monotributista, que no debería ser así. Eso de los contratos también lo hablaste en varias oportunidades, la cantidad de contratos políticos que tiene hoy el municipio. Bueno, está excedido, para nosotros lo venimos denunciando. ¿Está excedido? Sí, está excedido, a ver, no tan solo en contrato, sino en asignaciones políticas. Te cambio la pregunta, ¿podría funcionar el municipio sin todos esos contratos? Totalmente. ¿Sin todos o sin alguno de esos contratos? Depende cuál es, cómo lo veas o cómo lo puedas querer instrumentar realmente. Y pasa por una decisión política, ¿sí? Hoy la intendenta se raja la vestidura que, bueno, que denuncia permanentemente que el problema económico es por culpa de los trabajadores, cosa que no es así. Si ella tiene mala gestión, debería revisar su gestión primero y sus decisiones políticas realmente de por qué está sucediendo esto. La masa salarial creemos que es una de las más bajas de los estatales en la provincia. Cabe ver con los básicos que tenemos. Si bien nosotros a través del convenio hemos avanzado un montón, pero también así hemos recuperado, no es que hayamos avanzado. En realidad el municipio antes tenía su gran totalidad de sueldo en negro, también por los malos acuerdos salariales o por salir del paso en su momento y por no tener la reglamentación del convenio colectivo de trabajo, que una de las cosas que vino a subsanar el convenio fue no más plata en negro, claro. Porque si no, hasta hace un tiempo atrás los jubilados del municipio se jubilaban en estado de pobreza, ni siquiera alcanzando al mínimo vital y móvil, ¿no?
Si bien todavía seguimos estando por debajo, porque esto es otra discusión que hay a nivel nacional, como a nivel provincial, nosotros estamos por abajo de la, el mínimo unitario móvil. Si bien se ha recuperado parte de lo salarial, como ellos dicen que hemos tenido grandes aumentos, no es así. Sí hemos podido discutir porcentajes, que no es lo mismo. Uh-huh. Eso no quiere decir que realmente estemos bien. Claro. El tema es que los porcentajes que se discutían giraban en torno a lo que también se estaba comiendo la inflación. Exactamente. ¿No? Durante los últimos años. Y este año también. Y este año también, que no escapa eso. Y hoy te dicen, no, pero la inflación realmente bajó. Sí, pero no te dicen que bajó el consumo. Baja porque no hay consumo. Y esto es también a raíz del poder adquisitivo de los sueldos. Entonces, si vos al no poder equiparar como corresponde, obviamente que va a haber bajo consumo y va a bajar la inflación, obviamente, pero es la famosa trampa de querer comparar, ¿no? Por eso nosotros en el último acuerdo quedamos que inclusive tampoco está cumpliendo este ejecutivo, que también quedó en acta y firmado por las partes, que fue de rediscutir o por lo menos monetarial en el mes de octubre cómo sí. se estaba con la inflación, cómo iba se eso, estaba exactamente. Se está terminando octubre. Se está terminando octubre, donde nosotros hemos estado velando para abrir esa mesa, tampoco la han hecho. Sí han hecho más decretos diciendo o salir a los medios a decir que el problema son los trabajadores, cuando por otro lado se contradice por el nivel de contratación que tiene, que vos recién lo comentabas, o por el exceso, digamos, que me explique este gobierno también cómo a un par de secretarios políticos se le aprueba o tuvieron que frenar en el último mes más de 400 horas extras que no están realmente certificadas como corresponde, ¿no? Y esto no es en los trabajadores, sino que es una cuestión de los secretarios y de los mandos medios. ¿Es mucho dinero las horas extras que se... estas horas extras que dice el municipio que se ahorran cuando las suprimen, ¿es mucho dinero? ¿Significa a la hora de tomar los números del municipio? A la hora de ahorrar no sabemos cuándo han ahorrado realmente, porque no se es transparente con la información. Nosotros cuando estábamos discutiendo el salario, que decían que el grave problema eran las horas extras, resulta que veníamos de meses que se pagaban hasta 10.000 horas extras. ¿Sí? Y que estos los medios tuvieron acceso a esas cuestiones. Después, de golpe y porrazo, se bajan a 6.000 horas extra, hoy andan entre las 5.000, 6.000 o 7.000 horas extra. Ahora el tema es cómo están realmente diagramadas, porque no creo que los trabajadores realmente cobren todas esas cantidades de horas. Ajá. ¿Sí? Porque tampoco aclaran que a veces pagan plus o en vez de viático pagan horas extra. Ahora, segundo, hay horas extras que no se pueden suprimir. Porque son elementales. Exacto. ¿No? Por eso son horas extra extraordinarias. Nadie dice que se tiene que cortar. Pero tienen que estar justificadas como corresponde. ¿Sí? Porque vos de golpe y porrazo, si se dice a los sectores más vulnerables, a los compañeros del sector operativo, por ahí dice no se puede hacer más de 40 horas extra o de 20 horas extra, y de golpe y porrazo un fin de semana se disparan 100 o ciento y pico de horas extra y no sabés realmente qué se hizo. Uh-huh. O quién las cobró. ¿Sí? O hay ravioles que se pagan por horas extra, o hay coordinadores que habilitan al cobro de horas extra a tal punto que hoy la controla desde la misma intendencia, se controla cuando eso tendría que estar realmente por el departamento de liquidación como corresponde, y hay una crítica permanente de nosotros que en realidad la liquidación tendría que ser de otra manera y no desde el recurso humano, ¿no? ¿Cómo ven el funcionamiento? ¿Cómo ves desde la Junta Interna y cómo ven ustedes como miembros de la CIAP también el funcionamiento hoy del Ejecutivo Municipal y cómo repercute eso, cómo entienden ustedes que repercute eso hacia afuera? Y eso repercute negativamente hacia afuera. Internamente lo que ha generado una división importante y una duda permanente en el trabajador o trabajadora, porque imagínate, si vos estás en un área que hay gente que tiene el acceso a tanto los ravioles por subrogancia, por decreto, como también las horas extras por decreto a otro compañero que realmente se justifica y se certifican las horas extras como corresponde. Nosotros claro. creemos que realmente hoy no está bien directamente no funciona la estructura como tiene que funcionar. Porque si esto funcionara, cualquier
si esto funcionara como tiene, como corresponde y como lo dice la reglamentación interna, como dice el convenio colectivo de trabajo, tendría que estar todo ordenado como corresponde, y hay un ente regulador que es la CIAP. ¿Políticamente? Porque eso desde el funcionamiento. Me estás hablando del funcionamiento, me estás diciendo el tema de las horas extras y demás. Ahora, políticamente, ¿cómo lo ven el ejecutivo? Y políticamente nosotros, bueno... ¿Hay diferencias? ¿Ustedes notan diferencias hacia el interior del ejecutivo? ¿Entre el ejecutivo mismo? Sí, nosotros la visión que tenemos como trabajadores y como delegado de la Junta Interna y como miembro de CIAP, vemos claramente que hay una fractura en el funcionamiento político, porque simplemente hecho que hayan dos funcionarios, dos secretarios del gabinete que se sienten en la mesa de la CIAP y otros tres que deberían sentarse porque son los titulares. ¿Quiénes son los que se sientan? En este momento lo que se vienen sentando ha sido el secretario de Hacienda Saloniti y el secretario de Turismo Esteban Bosch, donde no tampoco se puede acordar nada porque después no se firman las actas. ¿Sí? Hay concursos que hay innumerables concursos para hacer que no se pueden hacer porque evidentemente no hay una intencionalidad de poder ser resolutivo y vinculante como así lo dice el convenio colectivo de trabajo. O el circo que hizo la intendenta hace unos meses atrás hablando que por qué hacía los decretazos que hacía tanto de cómo es del pago de horas extra, como de rotaciones, como cargo jerárquico, digamos, de subrogancia, etcétera, etcétera, con la complicidad de recursos humanos, estando teniendo sus propios miembros, quiere decir que ni siquiera confía en los secretarios que van a la... que no, en teoría debería haber nombrado. Porque en realidad, si uno hace un análisis, y a ver si vos coincidís conmigo, esto es una opinión mía, Bosch y Saloniti, hacia el interior de, no sé si del gabinete, pero hacia el interior de la de algunos sectores del MPN, son quizás, o fueron en la previa, los más resistidos, más allá de la decisión de la intendente Brunilda Rebolledo. No, ¿lo ven esto ustedes? ¿Lo sienten eso así? Más resistido por... Más resistido por ellos mismos, digo. Por el mismo ejecutivo, a eso voy. Más allá de la decisión de la intendente, parecen ser los más... En las últimas horas circuló un rumor de que había presentado la renuncia a Carlos Saloniti. Es un rumor falso y surgió desde el mismo MPN. Después de una reunión de gabinete hace pocas horas nada más. Bueno, eso, como se dice vulgarmente, del gallinero del MPN, que lo arregle el MPN, pero nosotros como trabajadores sí vemos, lamentablemente, que afecta al funcionamiento permanente de los trabajadores y trabajadoras municipales, es la indecisión que hay de este gobierno, porque una cosa dice algunos secretarios, caso de los que vos nombrabas, que trabajan, intentan trabajar en el marco de, por ejemplo, esto de la discusión de la CIAP, y que termina no siendo resolutivo porque hay una intendenta o hay un secretario de gobierno como Monchi Amar que debería estar en las reuniones y no concurre a las reuniones. Y más todavía, es un secretario de gobierno que, bueno, nunca lo hemos visto trabajar nosotros todavía. Hay personajes, hay secretarios que había que preguntarse qué función cumple dentro del municipio, ¿no? Que son sueldos, que es plata que se va en sueldo. Ahora, después sí criticamos a los trabajadores, cuando no hay conducción política. Si no hay conducción política, mucho menos conducción estructural va a haber dentro del municipio. Si como planteamos, ASMAR, ¿qué hace? ¿No? Lo mismo que hacía en Vialidad Provincial, como director. Cabe ver la ruta, cabe ver o hablar con cualquier persona de Vialidad Provincial y te va a saber responder que... capaz que te dices hasta que no lo conoce, porque nunca lo vieron trabajar. Lo voy a tener que invitar. Sí, es un señor. Lo voy a tener que invitar a Monchi Amara que venga a hablar con nosotros en el próximo programa. Estamos dispuestos. Yo estoy hasta dispuesto a un debate, porque es un señor que permanentemente nos les obliga a decir la verdad de que se asumió a las primeras reuniones que tuvimos en la CIAP, era el que llevaba la voz cantante en la CIAP por parte del Ejecutivo. Y era un señor que planteaba como primer medida que la CIAP reemplazaba alguna decisión del intendente, la cual es mentira. Las decisiones políticas son políticas. Nosotros estamos para velar por los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, puede gustar o no gustar, pero si no le gusta algo, tranquilamente tiene la opción de decir que no. Pero nunca pudo ni siquiera manejarlo su miembro de CIAP. O un señor, un secretario de Obras Públicas como el señor
Iván Miño, que vela por su ausencia, pero que sí en los sectores de trabajo intentan resolver problemáticas. ¿Qué problemática va a resolver? Es mentirle a la gente. Por decirte algo muy sencillo, la gente que por ahí ellos han retenido gente, por decirte un caso de un mecánico, cuando no lo reconocen como mecánico, cuando no le pueden resolver la situación, te dicen el problema es la SIAP. El problema es que no le dicen que ellos la SIAP no funciona porque ellos no se sientan a trabajar en la SIAP. Porque vos, de hecho, como periodista, y todos los periodistas de San Martín que tienen la posibilidad de pasar por el municipio, la oficina de la SIAP está abierta permanentemente, y desde ahí se hace un reclamo de un concubinato, por ejemplo, que no se debería hacer, por decirte lo mal que funciona, ¿no? Sí. Hay que andar atrás del Ejecutivo y atrás del mismísimo Recurso Humano, consiguiendo desde un concubinato hasta documentación para que se le pague lo que corresponde a los trabajadores, cuando eso tranquilamente tendría que estar... ¿Eso lo hace la SIAP también? Eso lo hace la SIAP también, en el acompañamiento también, del los trabajadores, municipal. Exactamente. Me decías recién que hay alguno, más allá de la situación de Monchi Amel, que seguramente charlaremos con él en algún próximo programa, me decías, hay algunos funcionarios que no se le conoce la función. Yo coincido con vos en eso. Hay por lo menos subsecretarios a los que no se sabe cuál es la función que cumple en el Ejecutivo. Ahora, y me decías también que eso es un gasto para el municipio, en definitiva, porque si fueran funciones que traen soluciones, sería una inversión y estaría exacto, bien. Exacto. Ahora, es un gasto. Por allí también podría radicar, porque el intendente dijo hace algunas horas, Brunilda Rebolledo, en declaraciones hizo un raíz mediático hace algunas horas y anunció que iba a bajar algunos contratos. Por lo menos dio a entender públicamente que se iban a comenzar a limitar los contratos. Hubieron contratos en el último tiempo. Más allá de la austeridad, surgieron nuevos contratos. Algunos que llaman la atención. Yo en el próximo programa le vamos a dedicar un espacio a esta situación. Ahora digo, ¿por allí no también no podría venir un ahorro en esta austeridad a la que se ha llamado? Yo creo que sí, pero bueno, la decisión política no ha sido casualmente esa. ¿Sí? Sí ha sido de ataque permanente a los trabajadores, no comprarle la ropa a los trabajadores. Este intendente ha querido, lamentablemente lo digo porque nosotros en todo momento buscamos el diálogo, tuvimos que caer en denuncias de práctica desleal porque obviamente es lo que venimos sufriendo permanentemente los trabajadores y las trabajadoras, no segundo Andrade, sino los trabajadores que obviamente uno los atiende permanentemente todos los días, donde tenemos que salir a representarlo, que tiene que ver desde un reconocimiento hasta el estado de salud o el estado de lugar de trabajo, ¿no? Nosotros creemos que el ahorro tendría que empezar desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Y esto se ve claramente, ¿no? Cabe ver que donde no tienen planificación de trabajo, obviamente que esto se desmadra y después es más fácil echarle la culpa al trabajador, que no es el que toma la decisión, sino que existe la gestión política para estas decisiones y después vienen los mandos medios estructurales y después viene el trabajador que está para trabajar. En cambio, sí se han dedicado a difamar a los trabajadores y quererlo poner en contra del pueblo o el pueblo en contra de los trabajadores, diciendo que son vagos, diciendo que muchos parten enfermos, esto ha salido de la boca de la propia intendenta, uh-huh. Inclusive se ha animado a decir, no tácitamente, pero sí dejar entrever que presenta certificado trucho y donde hay trabajadores que lamentablemente han desaparecido, o sea, no creíamos que estarían mintiendo esos trabajadores, donde a nosotros nos ha tocado bien de cerca compañeros militantes que hoy ya no están más con nosotros, o por ejemplo salir a decir que un accidente de trabajo ha sido por culpa de los trabajadores y no por la falta de seguridad y higiene que tiene el municipio. Vos has recorrido, como otro periodista, las instalaciones. Hay sectores que no hay ni baño, ¿sí? O que no tienen la más mínima precaución para poder hacer el trabajo cotidiano en caso del aserradero y carpintería, en el caso del taller mecánico, en el corralón, en pavimento, etcétera, etcétera, ¿no? Donde los compañeros no tienen un lugar ni siquiera para reunirse en el momento del refrigerio. Pero sí se ha pagado mucha plata, o sea, pues son muchas las cuestiones y delicias que hay dentro de este municipio que ha sido responsabilidad de esta gestión y de los mandos medios.
vida la violencia. La violencia mala es cuando estás muy enojado. Me acuerdo cuando las personas están enojadas por la cara que llevan. No me gusta. No creo que la violencia pueda llegar a algo bueno. No me gustaría ser así. Una persona que vive gritando. Se enojan, empieza a decir un montón de cosas malas. Erija a la otra persona haciendo esas acciones. Peleas, insultos, maltratos. Si pudiese cambiar algo, cambiaría a la gente mala. Que no haya más violencia. Que dejen de hacerlo para que desde chicos aprendamos a ser buenos. Invertimos en deporte para vivir mejor. Con una gran bicicleteada, lanzamos el circuito de entrenamiento ciclístico con una pista peraltada de 2.500 metros, diseñada para competencias de nivel regional y nacional, que hoy es la más grande de la Patagonia. Una obra importante y un logro de una política de Estado para el deporte. Gestión Río Seco, para seguir creciendo. Si sos afiliado a UPCN, ahora podés comprar eso que necesitas con los beneficios de UPCN. Obtené órdenes de compras en todos los rubros: comercios, supermercados, materiales de construcción, farmacias, transporte y mucho más. Entérate en la delegación de tu localidad. UPCN. Sigamos construyendo juntos. Luis Kersi, Secretario General, Seccional Neuquén. Seguramente vos te diste cuenta. Estamos recuperando la belleza del arroyo Pocahuyo. Vos, yo y toda la comunidad disfrutando este nuevo paseo. Ayúdanos a cuidarlo. Municipio de San Martín de los Andes. Haciendo juntos, crecemos más. Actas, porque se hizo una presentación en Junín. ¿Eso en qué instancia está? Eso está en la misma instancia, no hay respuesta. Que a donde el Ejecutivo cree que le conviene seguir durmiendo eso para poder seguir haciendo y manejándose, claro, con no decreto. Hay respuesta por parte de la justicia en este caso. En este caso, por Usted parte de la justicia. Una presentación, sí, ante la justicia. Exactamente. ¿Y ahí qué puede llegar a pasar? ¿La justicia puede determinar que tenga que volver a hacer? No, y la justicia lo que puede determinar que el ámbito, como dice la ley, que el ámbito para discutir sobre la constitucionalidad o no, o sobre los derechos de los trabajadores, es el marco paritario, el marco del consenso, el acuerdo. ¿Usted qué cuestionan con esa presentación? ¿Los decretos de las actas? Cuestionamos los decretos, también hay denuncias por práctica legal, por los reclamos propiamente dicho que se han hecho. Yo quiero tomarme unos segundos para decirte que acá no tan solo pasa por lo judicial, Acá hay ropa de verano todavía, o sea, el Ministerio de Trabajo nos citó a nosotros y que también citó al Ejecutivo para el 31 de octubre. El lunes, obviamente, para poder resolver el tema de indumentaria. ¿Sí? Que no se ha resuelto. ¿Indumentaria de cuándo?
de todo lo que se va a esta gestión y lo que venía atrasado también, porque hay una ropa de verano atrasada, hay una ropa de invierno que se entregó a media, ¿sí? Al administrativo no se le ha entregado la ropa, que se le tiene que entregar la ropa y reconocer retroactivo indumentaria que no se le ha dado. Bueno, todo eso vamos a discutir el día 31 si se presentan ellos realmente, aunque sea respetando la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? Y ya está para empezar a trabajar por la ropa de este verano. O sea que están debiendo más de 2 mudas de ropa, y prácticamente 3, porque esta fue entregada parcialmente. Se entregaron camperas y en algunos casos los calzados, pero lo demás no se ha entregado. Eso no lo dice la intendenta, ¿no? Aparte también hay reclamos, que esto de público conocimiento, los reclamos administrativos están durmiendo, donde hay un dictamen de asesoramiento legal del municipio que no le gustó a la intendenta o al secretario de gobierno, porque son los que dilatan los reclamos, que tiene que ver con la suma remunerativa no bonificable. Hay un dictamen, porque el propio abogado de Castañeda inclusive intentó ponerlo en el juego de negociación en el marco de la subsecretaría, en el marco de la conciliación obligatoria, donde el Ejecutivo políticamente decidió seguirlo alargando a través de otro estudio jurídico contratado en Buenos Aires, como Lacano, o como Prieto en Neuquén. O sea, esa es la intencionalidad realmente política que tiene esta gestión. Después, gente que fue reordenada en su encuadramiento, que le correspondió una categoría más, que eso tiene que estar y que está por convenio también, que se tiene que hacer un reconocimiento a partir del 1 de enero de 2015. Tampoco ni siquiera se han tomado la delicadeza de contestarlo, ya sea por negativa o positiva. Nosotros estamos seguros que corresponde, porque así lo dice el convenio, y que de hecho ya tenemos caso testigo que a los prontos jubilados se le reconoció y se le reconoció el retroactivo. O sea, toda esa dilatación ha ido acumulando más esa zona de los trabajadores, y eso sigue marcando que no quieren cumplir con lo que realmente está escrito y establecido. Obviamente, cuando vos me haces la pregunta de cómo seguimos para adelante, que se avizora, obviamente nosotros... Pero no te adelante, que esa es la pregunta que viene. Bueno. Confirmado, porque evidentemente nos están viendo, confirmado, vamos a charlar en las próximas horas con Monchi Asmar. Vos sos testigo que lo había dicho y tenía que hablar con él a partir de haberlo nombrado, y nos parece, aparte habíamos hablado en alguna oportunidad con él para ver si podía venir al programa. Seguramente haremos alguna entrevista previa durante la semana. Digo esto porque nos estaban solicitando la posibilidad de charlar con él. Uh-huh. Ahora sí, bien. Tenía que decir esto. ¿Qué se viene? ¿Qué avisorás de acá? ¿Qué avisoran desde el sindicato, en definitiva, de acá hacia diciembre en el país y en San Martín? Bueno, en el país creemos que se avisora bastante claro que se ha tomado una determinación por parte del presidente resolver lo que no pudo resolver en el marco paritaria, pasar la fiesta, mal llamado un bono, uh-huh. Y que ya en algunos casos tiene tope, que no es menos de 2.000 pesos. Sí, tope de abajo en este caso. Tope de abajo, no menos de 2.000 pesos, que obviamente veremos cómo se irá a discutir y afrontar. Nosotros creemos desde ya que es muy poco, y obviamente no te puedo hacer decir con certeza qué es lo que se va a pedir en el número, porque eso lo vamos a resolver en la asamblea. Bien. Como así también. Pero el municipal de San Martín va a pedir. Obviamente, si somos parte de no, no, de está bien, yo pregunto. Sí, sí. Y no va a ser 2.000. Eso lo irá a resolver la asamblea, o sea, bien. Eso, por eso estamos pronto a una asamblea de afiliados, de nuestros 400 y pico de afiliados que tenemos del municipio, para ver cómo vamos a seguir adelante o qué nos mandata como junta interna, ¿no? ¿Eso sirve para terminar el año con tranquilidad y esperar ya el año? No, no es lo ideal. Nosotros desde ya decimos que no sirve. Pero nosotros... no te pregunté si era lo ideal. Te pregunté si servía para cerrar el año. Lo ideal es decidir los trabajadores y trabajadores en la asamblea, José. Yo no puedo adelantarme a algo que, o sea, por acá, si hay algo que nosotros hacemos en el marco de la democracia sindical y que pergonamos que es decisión de la asamblea, y que la asamblea soberana es nuestra organización, así lo hacemos y así lo militamos, ¿no? Obviamente que lo vamos a hacer, como así también vamos a hacer lo que nuestra asamblea mandate de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Bien. Tan vulnerado que se está tratando de hacer desde el municipio, ¿no?
A ver, yo pregunto esto porque en definitiva es ilógico pensar hoy en pedir un aumento salarial con porcentaje y en discutir eso, ¿no? Sí, sí. A simple vista parece algo que no está dentro de las posibilidades ni del municipio ni tampoco dentro de lo que se puede llegar, lo que puede llegar a pasar en noviembre y diciembre. Es la visión mía. No sé si vos coincidís. Me va a decir que lo va a resolver la asamblea, pero en definitiva hacia eso iba la pregunta. Y por otra parte, tiene que ver también con la realidad nuestra del día a día. Y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Cuándo es la asamblea? Entonces, la asamblea para la semana que viene, estamos recorriendo los sectores. Sí. A raíz de esto. O sea que dentro de 2 semanas hay asamblea. No, no. Lo ideal sería que sea la semana que viene. Jueves, viernes. Sí, se lo están resolviendo los compañeros por sectores, donde estamos recorriendo. Hay sectores que todavía no llegamos. Estamos con cada delegado haciendo sus reuniones. Uh-huh. Viendo cuándo sería lo ideal para hacer una asamblea para poder mandatarnos y ver cómo seguimos para adelante, ¿no? Ya que el Ejecutivo ha decidido que no funcione la ASIAP por parte de ellos, nosotros estamos funcionando. Y no tan solo con el reclamo de fin de año, nada más que vos estás hablando del bono, sino también con todos los reclamos atrasados que tenemos, ¿no? Bien, son varios temas por resolver. Sí. Cerrá. Porque me quedan 5 minutos, no voy a hacer segmento, ya le estoy avisando a Tommy Sousa, nos vamos a ir con la entrevista y tengo 2 cositas más cortitas, pero cerrá lo que... También decirlo en la asamblea, te decía que obviamente, bueno, si realmente el Ejecutivo no quiere escuchar a los trabajadores y trabajadoras, parece ser que este va a ser la metodología, venir a los medios para poder tener la palabra de los funcionarios una vez por todas, ya que no lo hacen en el marco. Nosotros hablamos siempre. En el marco, pero digo de los trabajadores municipales. Sí. En el marco de discusión que tienen que estar instalados en el marco de la CIA, ¿no? Segundo, 2 cosas. ¿El Consejo Liberante? ¿Qué relación tienen? Porque había como más rispidez con el Consejo anterior. Parecía de afuera. ¿Qué visión tenés de cómo está funcionando hoy el cuerpo legislativo? No, el cuerpo legislativo, obviamente, nosotros tenemos. Directamente no hay relación, lo único que pedimos una reunión que lamentablemente se nos dio después que ya se habían consumado los decretos a referendo, que pedíamos tener una, que por lo menos escucharan nuestra versión a raíz de lo que hacía el Ejecutivo, decidieron acompañarlo y obviamente más allá que hubieron algunos votos en contra, decidieron acompañar la política de la intendente de querer gobernar por decreto, ¿no? Cuando ellos también fueron parte de decisión de algunos del convenio colectivo de trabajo que tampoco les gustaría que se los violen, calculo yo. Pero bueno, creemos que a través del diálogo que seguimos queriéndolo abrir y todo eso, poder tener otra relación, ¿no? Hasta ahora lo único que hemos tenido, paridad hacia los trabajadores, a tal punto que hay concejales que se animan hasta a hablar de nuestra salud. Y querer ¿Qué concejales? Cuando sabía a qué te referías. Cuando hablo de hacer una... Del proyecto de ley para hacer un análisis toxicológico. Sí, nos debe ver muy enfermo para poder pedir esto. ¿No? ¿Pero está andando bien? Sí, yo creo que andamos bien. ¿Y va a andar mejor cuando le diga que River está ganando 2-0? Iba ganando 2-0, digo por su tranquilidad. Sí, yo estaba preocupado, segundo. No, la verdad que estaba muy tranquilo con el tema deportivo. Ajá. Y ya que anda Ramón León acá también para felicitarnos, la verdad que... Vino porque sintió el humito. Es un honor que hinchas de Boca nos vengan a saludar. Quiero decirle algo, hablando de... Porque sé que hay algunos concejales mirando. El otro día jugamos medios de comunicación contra el Consejo Deliberante. Ah, sí. ¿Se enteró o no? Me enteré así nomás de pasillo. 3-1 ganaron los medios de comunicación. Ajá. Con 2 goles de un periodista que dicen que la mueve muy bien, que la pisa bastante bien. Bueno, pero yo le digo que ese periodista, porque hizo los goles, acá hay un goleador nato. Usted siempre hiciste con eso, no lo pudimos comprobar, Bueno, fuimos a las estadísticas. Usted lo ha podido comprobar y ha tenido versiones de gente que ha jugado con él. Él dice que fue el goleador histórico de la Liga de Fútbol. Mira, está sonando. Viste que hablamos de fútbol y empieza a sonar el teléfono. Segundo, 2 cortitas. ¿Festejan el Día del Trabajador Municipal? Sí. Ahora el 8. Sí, bueno, festejan el 7. El 7, sí. Por la noche vamos a estar festejando, cuestión que tendría que también hacer el Ejecutivo, como no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros los trabajadores, que hace rato venimos olvidados, no tan solo por esta gestión, sino por otras gestiones. Sí. Pero bueno, vamos a usarlo como un espacio recreativo y obviamente la invitación a todas las afiliadas y afiliados
que es totalmente gratis. Sí. Lo vamos a hacer ahí en el Centro Empleado de Comercio. Centro Empleado de Comercio. Villegas y Curruinca. Exactamente. Lunes ustedes a la están noche. Invitados lunes a la noche. Sí. Ahí se puso contento Tomás Sousa cuando el hijo está invitado. Sí. No, pues estaba preocupado. Así que estamos anotando ahí con cada delegado todo eso para tener la cantidad de compañeros que van a concurrir y compañeras. Bien. Y agradecerles por confiar en nosotros y bueno, seguir organizado. Así que bueno, y poder unificar cada vez más para poder estar más estructurado. Bien, lo último, ¿se votó un paro nacional para diciembre? ¿Hay paro? Sí. Bueno, eso tiene que ver, que me quería explayar un poquito también. Tuvimos un encuentro el viernes pasado en Plaza Huincul, con el municipio de toda la Patagonia, donde debatimos arduamente la realidad de los municipales en la Patagonia, que lamentablemente, bueno, en algunos casos es muy jodida. Ahí vemos cómo realmente los intendentes no se preocupan por sus trabajadores. A tal punto hablamos de la coparticipación, hablamos política de Estado, hablamos políticas municipales y obviamente hablando de política no digo de política partidaria sino política de Estado y de trabajo, donde realmente acá en San Martín prontamente, ojalá lo podamos hacer antes de fin de año, si no será después, un encuentro provincial. Ajá. Y esto tiene que ver con el sindicato a nivel nacional que nos ha escuchado. Bueno, yo ayer hablaba un poco de las asambleas que hemos tenido donde nos mandató la independencia de la Junta Interna, que de hecho de eso está tratando el confederal de ayer y hoy, donde quisieron vaciarlo de contenido, pero siguió adelante y está sesionando. Terminaba hoy a las 9 de la noche, así que bueno, tenemos buenos resultados, que más democracia sindical y más organización en los cuerpos delegados y juntas internas, y eso nos hace sentir muy, muy orgullosos, porque desde acá de San Martín humildemente desde la Patagonia se pudo conseguir. Y en estos encuentros municipales obviamente uno ve la decadencia y realmente el interés que tienen los patrones, que son los que vienen a gobernarnos, que pasan 4 años donde hacen su política y su pasantía para cobrando y lo poco que le interesamos como trabajadores. Segundo, como siempre, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Nos quedamos sin tiempo, Tommy, pero bueno, es así, fue interesante la entrevista, muchos conceptos. Nos vamos a despedir prácticamente ya, porque son las 11 de la noche en punto en todo el país. Ya llega Víctor Adaro con Sucesos TV. A ustedes gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene.